Alex Ferguson said that you ignored his texts and calls when he was trying to kick you at Old Trafford. What would you say to that? Alex Ferguson ha dicho que ha intentado llamarte, mandarte SMS y que tú no has más contestado. ¿Qué tienes a decir sobre eso? No, solo una cosa. Estuve 2 años en Manchester United. Alex nunca me llamó por teléfono ni nunca me mandó un mensaje de texto. Después que terminó el partido contra Roma, he hablado con Alex solamente una vez. Hemos hablado del partido que yo tenía que jugar con Argentina, pero después no. Él me dio a entender que quería que yo me quede en el United. Que no se le puede pedir a una persona que después de 2 años que no te llama por teléfono ni te manda un mensaje de texto, después quiera que uno le responda, ¿no? Yo creo que... I was during 2 years, so Alex never called him or never sent any text message. So the only time Alex talked to him was after the match against Roma, so because they had to discuss the situation of having Carlos playing for Argentina, and he doesn't think that this is the way to treat a player that is for 2 years in the club, and there is no line of communication. Okay, gracias al United porque he vivido 2 años maravillosos. Carlos, this is a team with a lot of strikers in the squad. Have you been given assurances about how many games you'll start and be a regular starter? Este es un equipo con muchos delanteros. ¿Te han dado alguna garantía que tú vas a jugar un X número de partidos o que vas a empezar como titular un X número de partidos? No, yo creo que para el respeto de mis compañeros, uno se tiene que ganar el lugar, ¿no? Yo creo que no estaría contento con mí mismo si ya he firmado con el City y ya sé que vengo al club y juego sin demostrar nada, sin transpirar la camiseta, entonces eso me molestaría a mí, ¿no? So in a team you really have, and also in every team, so you really have to win the respect of your teammates and you have to work a lot, you have to really sweat the shirt. Carlos said that he will not be happy if you have any assurance that you will be a member of the first team. So he is going to fight very hard every day to become one. Suggestion from also from Ferguson that this arrangement to come to Manchester City was all agreed in January. What do you say to that? Diciendo que informaciones que tienes que tú desde enero que estabas ya todo hecho con Manchester City. ¿Qué tienes a decir sobre eso? Y ellos hablaban de que me tenían ya del primer año que yo jugué en el Manchester. David Gill y Ferguson hablando de que ya me tenían firmado siempre. Y nunca firmé para ellos.